Bueno, te cuento, no, te comento, estamos avanzando con el tema de las negociaciones salariales y dentro de lo que es las negociaciones salariales, ten en cuenta que el gobierno provincial ha otorgado un aumento del 12,5% a todos los empleados estatales provinciales. Lo ha hecho en tres partes, 5% con el mes de octubre, 2,5% con el mes de noviembre y 5% con el mes de diciembre. Nosotros acá en el municipio siempre venimos acordando de forma idéntica que la provincia. En las negociaciones que tuvimos ahora, el Ejecutivo Municipal accedió ya a la primera parte de este aumento, que es otorgar con este mes de octubre el 5%, más el aumento también en las asignaciones familiares. Ahí se nos ha planteado de que habría una posibilidad de que se mejoren también otras cuestiones que hacen a la política económica del empleado municipal, a través de que se logre el tratamiento de la ordenanza tarifaria por parte del Consejo Deliberante. Vos sabés, bueno, yo tengo 28 años en la municipalidad y siempre he trabajado en el municipio, la mayoría de las veces en las oficinas de recaudación. Yo te puedo asegurar, por ejemplo, la ordenanza tarifaria, la última que estuvo vigente fue en el año 96 y de ahí sufrieron tres modificaciones, en el 2006, en el 2011 y ahora en el 2016 fueron las últimas. Son tres modificaciones prácticamente en más de 20 años. Entonces, y la tarifaria no se actualizaba como se hace en todo el resto de los municipios de la provincia, que se actualizan en forma anual porque es natural. Entonces, ¿qué pasa? La tarifaria tiene pendiente un acuerdo histórico, ¿me entendés? También un problema económico, porque los valores que están establecidos no te permiten afrontar los gastos que son necesarios para dar los servicios que tiene que brindar la municipalidad. No es para que le aumenten el sueldo a ustedes, sino para que puedan brindar servicios, digamos. Sí, es para mejorar la atención. Acuérdate que la municipalidad es una empresa de servicio. Tiene que brindar el servicio a la comunidad. Y brindar esos servicios implica un costo, implica gastos. Entonces, el municipio también tiene la obligación de compensar los costos que tiene para prestar los servicios, ¿no? Bueno, van a tener una reunión entonces entre las tres partes en la tarde de hoy. Así es, hoy a las 19 tenemos compromiso del Ejecutivo Municipal, de los concejales de reunirse con el Ejecutivo, a las 19 ahí en el recinto del Consejo.